maravilloso, ¿no? Sí, me encanta. Uy, hola. Que nos han pillado. Hola. Hola, yo soy Alicia. ¿Y tú quién eres? Yo soy Víctor. Somos Ananda Sananda, otra vez. ¿Estamos aquí? ¿Para qué? Para hablaros de una cosa nueva que vamos a emprender, que son unos vídeos para compartir. Compartir experiencias y sobre todo compartir el mensaje que cada uno lleva en su corazón. Nosotros, como Ananda Sananda, ¿qué es lo que compartimos? Pues compartimos nuestra propia experiencia para, bueno, para ayudar a las personas a que confíen en sí mismas y además para que les damos herramientas para que puedan conectar con su corazón. Es súper importante conectar con el corazón porque toda la verdad que necesitas en tu vida se encuentra aquí adentro. No aquí, en mí, en ti, en tu corazón. Tienes que mirar esa luz que tienes ahí para descubrir qué es lo que te está diciendo en cada paso del camino. Yo creo que te estás extralimitando, ¿eh? ¿Cómo que esa luz? ¿Qué esa luz? ¿Qué luz? Porque hay gente que claro, que mira esa luz que hay ahí, que soy una lámpara, ¿o qué? Claro, dice, mira esa luz que hay en tu corazón, es que soy una lámpara, bueno. Una lámpara, porque las lámparas iluminan. Ah. Somos lámparas en el mundo, pero primero tenemos que serlo para nuestra propia vida, Víctor, porque si uno no descubre esa luz que tiene en el corazón y la irradia para iluminar su propia vida, pues entonces, ¿cómo va a iluminar el mundo? Pero para iluminar, ¿qué hay que hacer para iluminar? Simplemente, pues, a comenzar a ser uno mismo. Yo creo que sí. Y a encontrar las respuestas en ti. Porque estamos acostumbrados a ir a buscar afuera. Es verdad. Todo el día ahí como, ay, no sé qué hacer, tengo que escoger esta carrera o la otra y me voy a preguntárselo a mi prima, me voy a preguntárselo a mi madre, a mi abuela. Y todo el mundo, y cada uno te da una versión diferente de todo eso. Incluso al tarotista, al vidente, que está muy de moda. O al canalizador también. ¿Qué es eso? Bueno, es igual, es otro tema. Ya os iremos hablando en otros vídeos de otras cosas. Pero lo básico es que vamos a escuchar a nuestro corazón. Ya está bien de preguntarle a mi prima, a mi abuela, al tarotista, al canalizador. Yo creo que creemos que cada persona es la más sabia del mundo para su propia vida. Y que aunque al principio cueste encontrar las respuestas adentro, lo cierto es que están todas ahí. Y cuando te pones a mirar esa luz que es tu alma, que está dentro de tu corazón, y le permites que se exprese, pues empiezas a ver en tu vida que hay una salida, que no todo es tan difícil como se supone que lo es, que hay un camino que es el tuyo, que no lo sabe nadie mejor que tú, y que te va a dirigir exactamente a ese lugar donde encontrarás la paz y la satisfacción personal. En el próximo vídeo os daremos un ejercicio práctico ya para comenzar a conectar con esa luz, para que nos ayude a, bueno, pues a tomar decisiones, a en lugar de coger el teléfono y llamar a mi tía, o a mi abuela, o a mi prima, o al tarotista, o etcétera, etcétera, pues simplemente cerraré los ojos y haré este ejercicio que os comentaremos en el próximo vídeo. Es súper sencillo, tanto que es increíble que lo sea. Pero lo tenéis que probar, porque si no lo probáis no sabréis si funciona o no. Eso. Así es que... Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, gracias. Un besito. Un besito. Pon tu mirada adentro, siente la paz en tu interior y verás fuera el reflejo.